sigue la premiación. Este premio es para... No, son dos premios. Aquí dice co-líder en base por bola. Y lo va a entregar Elsa, la madre del empresario joven del líder en base por bola, Neudy Reyes. Que pase por aquí, Elsa. Elsa. Que pase por aquí, el co-líder en base por bola. A nombre super colmado Iker. Ay, tiene un huacá de cerveza, ¿no? Esto lo va a entregar otra persona. Esto lo va a entregar mi hermano, la mejor mecánica del país. La mejor mecánica del país. Aquí, a mi lado, lo va a entregar Enrique Peña, la mejor mecánica, ciencia y mecánica. ¿Qué pasa por aquí, Enrique? Mi hermano, alcohol líder. Ale Rosario, que pase por aquí, Eddie Rivera, que pase por aquí, ese sí es bueno, de verdad. Para el novato del año. Y que pase Chico por aquí. Y Chico, la gerencia ejecutiva de los Supercompa, está Chico incluido. Que pase por aquí, entregue este premio. Fuerte aplauso para Chico. Chico, que la camiseta no quedó bien. Principalmente Dios, luego a mi familia, que me han apoyado tanto, porque no es fácil los domingos, cuando tú estás libre, ir a jugar. A mis compañeros de los Supercompas, que me tomaron en cuenta. Y nada, esperando que el próximo año podamos tener un mejor desempeño que el de hoy, y un play nuevo. Esto es para el líder Ponche, y eso no es fácil, ponchar en chata. Eso no es fácil, de verdad. Mucho. Este premio lo va a entregar a una leyenda de Palmarejo. No juega con el equipo de Supercompa. Que se sepa, no juega con el equipo Supercompa, pero es una gloria de Palmarejo. Aristide Martínez, que pase por aquí, que juega con los peluches.com, que pase por aquí, que va a entregar este premio. A Lidia Ponche, William Almonte, lo va a recibir Aldo Jiménez, la mega estrella. Ya casi mente está el moro, fue Tago que lo hizo, lo mejor moro que hay del mundo entero. Ya casi mente está. Este premio lo va a entregar Luis Sosa Martínez, el tipo. ¡Oh! Es el mismo apellido que yo, que pasa por aquí. Pero Luis Sosa, colmado Luis Andel, lo mejor que hay, primero abajo después del puente. Que pasa por aquí. Al líder triple. Ay, 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 ay. Él no sabe cuál es el líder triple. Ale Rosario, su cachachá. Ando, ven ayudando, ven ayudando. Este premio lo va a entregar Renato Rosario, algo tiene un pequeño cosa. Renato Rosario, del sur de ti, se fue a la capital, a 40 kilómetros se fue a la capital. Viene Renato Rosario. Desde Haití, para el mundo entero, al líder en Omerú, líder Jorrones, del equipo Supercompa, son los más fuertes que hay aquí. Líder Jorrones, Angelita, que pase por aquí. Que pase por aquí, para entregar este premio, que este es el más fuerte de todos, líder Jorrones, que se cae de los cuatro lados. Jairo Almonte, que pase. Guadajuma, el Panzú. Jairo Almonte, agradecido del equipo, a pesar de todo que se cayó, pero dice que ahí no le gana a nadie. Que Dios lo bendiga. Venga la cámara aquí en lugarcito.com. Ven, abájate. Aquí, porque el lugarcito nos grabe a nosotros. Nosotros somos amigos desde chiquitico. Este premio lo va a entregar Beto Mendoza, al jugador más valioso del equipo. Este es el más fuerte de todo. ¿Qué pasa por aquí? A nombre del sindicato de camioneros que está en Palmarejo, del Cibao entero, sindicato de camioneros, lo voy a entregar al jugador más valioso, Juan Santo. ¿Qué pasa por aquí, Juan Santo? Lo mejor que hay, el queche del equipo. Ovaldo Parra, Nelson Peña, todos los integrantes de los Supercompas, que vamos a hacer una pequeña entrega de algunas placas de gente que merecen esto y más.
Por favor. En nombre de los supercompas, vamos a hacer un pequeño detalle. Yo creo que son dos personas que se merecen eso y más. Nelson Peña tuvo parte de esto, el compadre Aníbal y yo, y el equipo entero. Ahora es una pequeña placa que Nelson salió de dedicársela a Eddie, un compañero de nosotros, de otro equipo, y él tomó la decisión de hacer este regalo. En este momento no se encuentra, porque también tiene una actividad con su equipo, pero nosotros vamos a ser parte de entregarle esto y se lo vamos a hacer llegar. Y estaba aquí. Y Osvaldo Parra, Nelson Peña, que pasen por aquí, y el compadre Aníbal, para que tomen la palabra y le digan. Buenas tardes a todos los fanáticos siguientes de los Supercombas. Yo espero que este año que entre el Señor nos dé vida y salud para seguir hacia adelante con nuestro equipo y a los compañeros de Pelotero que nos acompañen, los que no son adentro fuera. Que se lo ganen el año que viene, que sigan asistiendo en el equipo. El Superclub reconoce a una persona muy destacada dentro y fuera del terreno del softball, a nuestro compañero Eddie Buba. Un aplauso. Este señor pertenece a un equipo de mucha dinastía de aquí de la comunidad de Palmar, a los Correcaminos, por su gran colaboración y compañerismo con nuestro equipo, dada el 27 de diciembre del año 2015, cortesía de nuestro padre, ícono y gloria del softball, béisbol y todas las disciplinas deportivas. Esta pequeña placa, Tito, que tiene conocimiento con los muchachos de Eddie y todo, le vamos a entregar a Nelson para la foto y dentro, fuera y todo. El Duque va a decir algo porque es su padre. Sí, esta entrega va a ser muy especial para el equipo entero, que se ponga pendiente el equipo entero por la entrega que vamos a hacer a este equipo. Aneudi va a leer la estrofa de esta placa, que es muy especial. El equipo entero que se ponga pendiente. Se pone bien. Señoras y señores, yo quiero que nosotros vamos a esperarnos para la entrega de esta placa. Una persona muy especial, de mucho cariño, amor, dedicación en este equipo, dentro y fuera. Para el equipo de Supercompas Softball Club le va a hacer entrega a Altagracia Hernández Tago. Con su gran colaboración. Su gran colaboración en el aspecto gastronómico. Dentro y fuera del equipo. El equipo de Supercompa reconoce a Altagracia Hernández Tago por su apoyo con el trabajo de nuestra chef, la chef de Supercompa. El 27 de diciembre de 2015 en el departamento de humo y grasa. Gracias, Tago. Oh,